Ya cumplí mi promesa. Su cliente está en libertad. Ahora cumpla usted. Confío en su honradez, señor Kurashov. Disculpe otra vez por llamar tarde. Buenas noches. Duda de nosotros. Cada ladrón juzga por su condición. Y hace bien. Se lo prometimos. No seas temeroso. Si Pashkov lo hace todo bien, ella también estará bien. Realmente espero que así sea. Victoria, mi muñequita americana. ¿Qué te pasa, Buddy? No entiendo nada. Tus matones me buscaron a la fuerza, en medio de la noche. No tienes nada que temer. Eres mi invitada. Siéntate, descansa. Trae algo de beber para nuestra huésped nocturna. Esto no es correcto, Buddy. Vamos, no te enfades. Somos amigos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quieres? Me hace mucha falta tu ayuda, Victoria. Entre amigos. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué podrías tú querer de mí? Vamos, no deberías subestimarme tanto, querida. Eres irreemplazable, en cierto sentido. Esto no me agrada. Es normal entre amigos. Algo no te gusta, pero lo haces por amistad. Caterina, mi tesoro. Hijita mía. Oh, qué bebé tan bonita. Preciosa. Qué linda. Hola, niña. Katia. Es una belleza. Soya, ¿qué haces ahí parada? Ven aquí. Mira. Hermosa. Es tu hermana, Caterina. ¿Quieres besarla? No, no quiero. La vas a querer mucho. Es una belleza. Querida. Qué linda. Ven a sostenerla. ¿Sí? Mira qué pequeñita es. Ay, Katia. Qué linda. Caterina. Vamos, Caterina. Vamos, mi amor. ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Dile a mamá. No llores, Caterina. Quizás extraña a su hermanita. Suele pasar, cariño. A mí que no me extrañe. ¿No te da vergüenza, Soya? ¿Va a gritar así todo el tiempo? Soya, cuando Caterina se tranquilice, dormirá. Está enferma. ¿Qué hiciste? ¿Por qué abriste la ventana? Hace frío afuera. La niña no tiene abrigo. Puede enfermarse. Soya, qué mala niña eres. ¿No te da vergüenza?
Espera, ¿cómo es que encontraron a Caterina en tan poco tiempo, después de pocas horas? Pues por internet. Hay tantos programas ahora. Creo que no me entiendes. ¿Y si encontraron a Caterina cuando Lidia aún estaba viva? ¿Cómo dices? Pudieron hacer cualquier cosa. Hola, chicos. ¿Soya? Cielo, Soya. ¿De dónde vienes? Artyom, necesito tu ayuda. Pues vamos. Gracias. Gracias. Es que supe que los Pashkov te despidieron y pensé en buscarte. Perdóname, no tenía dónde ir. Tanto tú como yo lo hemos pasado muy mal. De haber sabido que estabas con Julia, no habría venido. De verdad, chicos, me voy mañana o pasado mañana. No entiendo, ¿qué pudiste haberle hecho a Kulagin? Quería casarse conmigo. ¿Kulagin? Sí. Luego, sus planes cambiaron y decidió deshacerse de mí. Y yo no le iba a perseguir y ahora me busca por todas partes. Debiste ir con la policía. No le temo a la policía. Allí tiene contactos. Él no tiene tantos contactos. Solo un mayor corrupto. Aún así no quiero ir a la policía. De hecho, creo que será mejor que hable con la señora Lidia. Creo que ella podría protegerme. ¿Estás segura? Sí. Sé que está en el hospital con la niña y que ha cambiado su número de celular. Yo que tú no contaría con ella. ¿Por qué? Hay razones. Me gustaría hablar con ella. Sí, bueno. Será mejor que descanses. Veremos de qué forma podemos ayudarte. Voy por ropa de cama. Gracias. ¿Qué dices? Siempre supe que tenía un amorío con Kulagin. Eso comenzó en cuanto llegó a casa de los Pashkov. ¿Y qué? No creo mucho en lo que dice. ¿No crees que Kulagin sea capaz de algo así? No es eso. Kulagin es de personalidad oscura. Pero que ella diga querer acudir a la señora Lidia es extraño. Nunca le agradó. La consideraba una mujer fácil y perezosa y la iba a despedir. De todas formas, tenemos que decirle que la señora Lidia ya no es realmente la señora Lidia. Dime, ¿no tuviste nada que ver con ella? ¿Por qué vino aquí y por qué sabe tu dirección? Julia, no comiences, ¿de acuerdo? Vitaly, un día me dio un aventón. A ella también la llevaba a algún lado. No me importa. ¿Seguro? Julia. ¿De dónde sacó esto? Es mi hermana, Caterina. ¿Qué hace usted aquí? Quiero trabajar. Vine por un anuncio. ¿Nunca había visto a la señora Lidia? Nunca, lo juro. ¿Por qué está asustada? Es que me mira raro. No tiene nada que temer.
Pero nadie debe ver esta foto. ¿Me entendió? Entendido. Muy bien. María todavía guarda el Papá Noel que mamá compró en Navidad. Claro que sí. Saqué todos los juguetes. Los limpié, los preparé. Están esperando que la niña venga a decorar el árbol. ¿Vendrá Lidia? Se llama Caterina. Lindo nombre, Caterina. Ella se va a Mamá María. Cuando vuelvan del hospital. ¿Se va porque quiere o...? ¿No le gusta algo? No le gusta nada. No, no le gusta nada. No puede ser que no le guste nada. Ella quiere a Svetlana mucho. ¿Lo ves? Dicen que no se quiere a los hijos ajenos. Sí, y mucho. Sí. En eso nos parecemos. Eso es mucho. ¿No podrá detenerla? No es tan fácil. A veces es bueno que no sea fácil. Cuando es fácil, nunca es merecido. No. Sí merezco todo lo que me sucede. Ah, bueno, lo solucionarás. Y si no, aún me tienes aquí. No te quedes mucho aquí afuera. Gracias, Mamá María. Ya lo verás. Falta poco. Puedes ayudar a Svetlana a decorarlo. Estoy seguro que les quedará fantástico. Igor, pero qué astuto eres. Sí, verdad. Lo soy. Le pediste a la niña que me hablara del mar y ahora esto. ¿Qué opción tengo? Es lo único que me queda para influenciarte. Temía que me trataras de usted otra vez. Gracias por llamar. Un beso. ¿Qué?
Buenas noches. Espera, espera. ¿Qué fue lo que dijiste? Buenas noches. No, antes de buenas noches. Un beso. Buenas noches. Nastia, ¿sí? ¿Limpiaste el cuarto de la niña? Sí, señora María. ¿Y el de la señora Lidia? También. Perfecto. Buenos días. Hola, querido, hola. ¿Qué sucede? ¿Están limpiando el barco del almirante? Es que mañana vuelven del hospital. El señor Igor quiere todo impecable. Ya veo. ¿También los cuartos de la señora Lidia y la niña? Ajá, también los cuartos de Svetlana y la señora Lidia. Bien. ¿Dónde está él? Se fue a Moscú por algo. ¿No fue a la clínica? Se fue a Moscú. Pero si tienes algo que decirle, llámalo. ¿Para qué lo voy a molestar? Debe estar preparándole una sorpresa a ellas. Bueno, eso no lo sé. Pero yo estoy muy seguro. Muy bien, voy a trabajar. Llámeme cuando me necesiten. ¿Usted conducirá? No se preocupe, señora María. Bien, princesa. ¿Lista para ir a casa? Sí, estoy lista. Voy a extrañarlas. Ya me acostumbré a ustedes. Pero ya estás bien y te esperan en casa. ¿No vamos a verlo mañana? Mañana no, viajaré unos días. ¿Un viaje de trabajo? Sí. ¿Y nunca lo volveremos a ver? ¿Por qué no nos veremos más? Después de Navidad vendrán. Te espero para un chequeo. Tu papá tenía planeado un viaje, por lo que sé. Sí, al mar. Así es. Que tengan un buen año nuevo y feliz Navidad. Tengo un regalo para ti, Svetlana. ¡Tatiana! ¡Mamá! ¡Es un ave! ¿Te gusta? ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Vivirá con nosotros ahora? Así es. ¿Y cómo se llama? Pues aún no tiene nombre. Tienes que dárselo tú. ¿Qué se te ocurre? ¿Es un niño o una niña? Una niña. Entonces, que sea Masha. Lindo nombre. Muchas gracias por todo, doctor. Hola, Masha. Estoy lista. Siéntate. ¿Dónde está Artyom? Se fue al gimnasio. ¿Hace mucho están juntos? No. ¿Está bien? Estamos viendo si nos va bien o no. ¿Así que termino con Lidia? ¿A ti qué te importa eso? Me alegro por ustedes. Gracias. Desayuna primero, voy a ducharme. Te espero. Como quieras. Prepare a la niña para el paseo. Voy a vestirme. Está bien, señora Lidia. ¿Puedo llevar mi ave? Hace mucho frío. Mejor no. Masha, quédate aquí y espéranos.
¿Julia? No, Caterina, no es Julia. ¿Quién es? ¿No me reconoces, hermana? ¿Suya? Si me recuerdas, qué alegría. Pensé que habías perdido la memoria. Señora Tatiana, soy el agente Klimov. Es muy insistente. Sabía que no me dejaría en paz. Muchas gracias. ¿Por qué? Por esperarme. Póngase las pantuflas. Así que tiene una hermana gemela. Sí. Le dijimos a la madre que una de las gemelas había nacido muerta. ¿Muerta? Eso es muy cruel. Tatiana, cariño, ¿crees que somos tan desalmados? ¿En serio? Son una familia bastante humilde. El padre es minusválido. Ya tienen otra niña. Sería difícil para ellos criar a las tres. Podríamos decir que la niña tiene mucha suerte. Con ustedes ella estará en mejores condiciones, no cabe duda de eso. ¿Y si algún día se encuentran cuando sean mayores? Eso es improbable, por no decir que es prácticamente imposible. No hay manera de que eso suceda. Mi amor, no creo que estemos aquí mucho tiempo. Podrían asignarme a otra ciudad y tendríamos que mudarnos. Entonces, ¿robaremos este bebé así como así? Este bebé es su oportunidad. Tal vez la última. Si acaso quedara embarazada, correría un gran riesgo. Podemos hacerla feliz y darle todo lo que necesite. ¿Lidia? ¿Mi Lidia? Señora Tatiana, ¿sabe el nombre de la verdadera madre? No me interesaba. Por razones obvias. Seguramente mi esposo le pagó dinero a la obstetra para que callara y para que cambiara a mi hija muerta. Pero no estoy segura. Entiendo. No me interesaba. ¿Acaso va a decir que soy una maldita egoísta? No vine a juzgar. Eso sucede. ¿Recuerda el nombre de la obstetra? ¿Está casado, capitán? No, aún no. Mucho trabajo, tal vez. No sé si podrá entenderme entonces. Mi esposo me quería mucho. Si no, no habría hecho esto. No lo dudo. ¿Así que entonces sus caminos se cruzaron? ¿Y dónde está Lidia? La buscamos. De hecho, esperaba que me ayudara. Pues se equivoca.
Yo no puedo ayudarle. No sé cómo podría hacerlo. Pero estoy segura de que Pashkov tuvo algo que ver. Nunca creeré que aceptó a Svetlana como a su propia hija, aunque lo finja. Nunca se quiere a un hijo ajeno. ¿Entonces usted no quería a Lidia? Dios sabe que lo intenté. Hice lo que pude. Hice todo para que no necesitara nada. Y que creciera como cualquier otra niña. ¿Usted podría repetir su historia en el juicio? ¿Cuándo declare? Ni se le ocurra. Investíguelo usted. Bueno, puedo entender su postura. Adiós, señora Tatiana. No recuerdo el apellido de la obstetra, pero sé que su nombre era Tamara. Gracias. Hola. ¿Es usted Tamara Rodionova? Soy el teniente Veretennikov. La llamé esta mañana. ¿Me recuerda? ¿Veretennikov? Sí. Llamé esta mañana. Usted dijo que podía encontrarla. No recuerdo. ¿De verdad, señora Tamara? Mire, hasta me cuesta estar sentada. Déjeme en paz, por favor. ¿Quiere que la lleve a casa? No, me llevará Nina. ¿Nina es su hija? No tengo hijos. Nunca tuve. Nina es una enfermera. Salió a comprar leche y trigo y tengo que esperarla aquí y no ir a ninguna parte. Si no, me perdería y me regañaría. Ella fuma. Me dice vieja desgraciada. Y también dice otras cosas. Y eso me ofende mucho, ¿me entiende? No tiene derecho a eso, pero nadie más quiere cuidarme. Si tuviera hijos, sería muy diferente. Yo no. No quería precipitarme. Mi marido me dejó y luego pasó el tiempo de tener hijos. Lo estoy aburriendo. No, le haré algo de compañía. Hola, señor Dimitri. Hola, señor Piotr. ¿Puede hablar ahora? Sí, claro, lo escucho. Tengo buenas noticias. Anoche hablé con nuestro colega francés. Ya tiene un pasaje y estará en Moscú el martes en la mañana. ¡Qué gran noticia! Quisiera recordarle sobre los documentos necesarios para la reunión. Está todo listo. A sus clientes les dan de alta mañana, ¿cierto? Sí, ese es el plan. Gracias a Dios. Nosotros también hemos hecho nuestra parte. Sí, desde luego. Hasta pronto, señor Piotr. Hasta pronto. Katia, veo que está cansada. Solo son 2 días más. Todo terminará pronto. Falta por hacer una cosa más. ¿Qué cosa? Nada del otro mundo. Vendrá conmigo a ver a un abogado. Usted y la niña.
¿Para qué? Tendrá que firmar varios documentos, señora. ¿Tendré que firmarlos como Lidia Pashkova? Por supuesto. La señora Lidia siempre lo aplazaba. Lo que enojaba mucho al señor Igor. ¿Es una petición de él? Sí, claro. De acuerdo. Los firmaré. Muchas gracias. Victoria, ¿cómo está? Señor Piotr, hola. ¿Viene a visitar a su amiga? Sí. ¿Puedo verla? No hay problema. Muchas gracias. ¿Todo está bien? ¿Menchov ya no la molesta? Sí, no se preocupe. Me alegro. Que le vaya bien. Igualmente. Svetlana está irreconocible. Se ve tan alegre y vivaz. Sí, está mejorando. ¿Se van a casa mañana? Sí. Será por la mañana. ¿A qué hora? Igor nos buscará a las 10. Estupendo. Yo podría venir mañana también. ¿Te gustaría, Svetlana? Por supuesto. Entonces, ¿ya lo tienes todo arreglado? Sí. Ya todo está bien. Los hombres lo resolvieron. Qué bueno. ¿Quieres que venga mañana? Como quieras. Max, ¿puedes oírme? Abre los ojos. Tú puedes. ¡Levántate! Me haces mucha falta, Max. Max. ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste, maldito desgraciado? Soya está enferma. ¿Qué tiene? Escalofríos, está temblando. Creo que tiene fiebre. Hola. Hola. Chicos, lo siento. Me siento fatal. ¿Te duele algo? Todo. Me duele hasta los huesos. Supongo que fue el frío de ayer por dar vueltas en la calle. Descansaré un poco y luego me iré. Déjame ver ese termómetro. Treinta y nueve y medio. ¿Cómo saldrá así? Ya pasará. ¿Tienes miel o mermelada? Creo que tengo miel, hay que mirar. También puedo ir a la farmacia, solo dime qué comprar. Muy bien. Tú solo duerme. Bien, chicos. Descansa. ¡Ella, idiota! Boris no tiene nada que ver con esto. No es el responsable de la seguridad. Seguimos buscando. Pediremos ayuda a la policía. No los llamen.
deben entender mi reacción. Hija, pasa. Hola, mamá. ¿Qué ocurre? ¿Está todo bien? Ah, pasaba por aquí. Pensé entregarte el contrato. ¿Interrumpo? No, claro que no. Ah, tómalo. Está listo. Tu cliente debe llenar los espacios en blanco, firmar y puedes llevarlo al banco. ¡Qué rápido! Gracias, hija. ¿Qué no haría por mi madre? Te debo. Gracias. ¿Quieres un café? No, me voy. Aún tengo que conducir. ¿Cómo está el tuyo? ¿Quién? ¿El auto? Ah, sí, es que no te entendí. Lo están reparando. ¿Necesitas ayuda? Si no me lo dan para mañana, te llamaré. Disculpa, ¿dónde está mi foto? ¿Cuál? Bueno, allí había una foto mía de la graduación. Sí, la empleada estuvo limpiando y seguro ella la cambió de sitio. Yo ayudándola y ella quita mi foto. Hija, ya. ¿No lo haces para que tu pareja no se entere que tienes una hija tan mayor? Me descubriste. No puedo ocultarte nada. Le diré que la vuelva a poner allí. Es una broma, me voy. Por favor, revisa lo que cambié en el contrato. No voy a revisar si ya lo has hecho tú. ¿Qué cantidad pusiste? 1,5 millones. Es el máximo que consiguió. Suficiente para él. Mamá, ¿seguro que estás bien? ¿Por qué preguntas? Porque te quiero. Yo también te quiero. Cuídate, por favor. Realmente quiero que seas feliz. Incluso más que yo. ¿De qué estás hablando? Me harás llorar. Bueno, ya está. Me voy y quiero que pongas, por favor, la foto donde estabas, ¿sí? Lo haré. Por favor. La voy a poner yo misma. Eso es. Te quiero. Yo también. Cuando llegues a casa, llámame. Lo haré, mamá. Besos. Adiós. Intenté hablar con su enfermera. Solo me dijo que Rodionova tiene Alzheimer avanzado. No se acuerda de lo que pasó esta mañana. Menos lo hará de hace 30 años. Eso ya no tiene ninguna importancia. Disculpe, Prohorov espera un nuevo plan de acción, dadas las nuevas circunstancias. Qué bien. Eso está bien. Quiere decir que no va a tratar de cerrar el maldito caso. No, al parecer no lo va a cerrar. A menos que nos atasquemos. Escucha, teniente. Quiero que busques a Kirill Tsentsov. Empecemos desde el principio. ¿Dónde está? No está en casa. Desde hace días. Bretennikov. ¿Quién? Claro, hazlo pasar.
Hablando del rey de Roma. ¿Quién vino? Ya lo verá. Bienvenido, señor Zemtsov. ¿Puedo entrar? Pero claro. De hecho, estamos aquí sentados esperando que aparezca y nos ayude. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué le trae por aquí a estas horas? Ya diga a qué vino. Oigan, estoy harto de sus sospechas. Vaya al grano. Muy bien. Hice su trabajo y encontré al hombre que me envenenó. Solo deben esposarlo. Soya, Artiom y yo daremos un paseo. ¿Necesitas algo? Está dormida. Déjala dormir. Vamos. Te escucho. ¿Por qué me colgaste, hermana? ¿No te alegra oírme? ¿Acaso no quieres hablar conmigo? Yo ya no sé con quién puedo hablar ni en quién puedo confiar. Llamaste desde el celular de Julia y parece que hice mal en confiar en ella. ¿Qué hay de malo en que Julia me diera su teléfono para llamar? Solo por eso no te ha fallado. Desde que me convertí en Lidia Pashkova, mucho cambió. Pero dejemos lo de Julia. No entiendo por qué me llamas y qué quieres de mí, hermana. ¿Por qué? ¿Alguna vez te preguntaste cómo te encontró Kulagin? Espera un momento. ¿Podría quedarse con la niña? ¿Fuiste tú? No puede ser. ¿Fuiste tú quien se lo dijo? No, él mismo se enteró. Te vio nuestra foto del funeral de mamá. Ahora lo entiendo. Katia, necesito verte y hablar contigo. Debo advertirte para que no hagas nada peligroso y precipitado. ¿Cómo qué? La situación en la que estás no es tan simple. Ah, no me había dado cuenta. Escúchame bien. Debes tener mucho cuidado. No confíes en nadie. ¿Solo en ti? No seas irónica, Katia. Sí, tenemos una relación difícil. ¿Difícil? Más bien, nunca ha sido fácil, hermana. No me lo recuerdes, Katia. Por favor, te lo pido. ¿Que no te lo recuerde? ¿Así que ya olvidaste cómo me odiaste toda tu vida e intentaste deshacerte de mí? ¿Olvidaste que me encerraste en un centro para alcohólicos? ¿Y que me echaste de casa? Y además de todo eso, por tu culpa estoy en esta situación. ¿Y me pides que no te lo recuerde? Tú no lo entiendes. Tenía 3 años cuando ya nadie me quería. Porque apareciste tú. Siempre te preferían a ti. Caterina, Katia, Katusha. Katia no comió bien. Katia no durmió bien. Hay que cuidar a Caterina. Hay que amar a Caterina. No se le puede quitar nada. Yo también necesitaba amor y atención de mis padres. Pero todo eso fue solo para ti. Y yo solo tenía 3 años, ¿entiendes? Pero era como si yo no existiera. Así que no me culpes, Caterina. Yo no quería esto. Sé que no. No te das cuenta del peligro que corres y de quién está detrás. Ya basta. Deja de asustarme. Cuando salgas del hospital hablaremos. Tomarás una decisión. Recuerda que solo quiero abrirte los ojos. Bien. ¿Quién más va a ayudarte? Somos hermanas. Sí. Adiós.